Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos nuevamente en una nueva programa, digamos, de Ataque Directo Femenino. Segundo día ya consecutivo al aire, así que bueno, agradecemos a todos nuestros auditores que nuevamente nos están mirando a través de Facebook Live, Tu Zona X. Y hoy día tenemos una tremenda, tremenda invitada. Ella ha estado ligada al fútbol. Estuvo ligada al fútbol también por más de 14 años en su carrera. Estuvo en varios equipos, mucha experiencia en este ámbito. Así que le vamos a sacar todo el provecho posible a esta hora y media de conversación. Vamos a darle la bienvenida a la señorita Daniela Contreras, exfutbolista y además periodista deportivo. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenas tardes, Carla, y a todo el equipo de Ataque Directo. Feliz. Contenta por la invitación. ¿Sí se escucha? ¿Ustedes me escuchan? Sube. Como te decía, estoy contenta, feliz de estar con ustedes. Los había visto anteriormente, algunos de sus programas, y tengo muy buenos comentarios sobre el trabajo que están haciendo, sobre todo también con el fútbol femenino. Así que orgullosa de poder acompañarlos hoy día. Perfecto. No, ¿habías tenido la oportunidad de ya ver nuestros programas? Sí, sí. Estuve viendo algunos capítulos bien interesantes, muy buenos invitados también. Sí, bueno, eso tuvimos invitados internacionales, estuvimos con Maite Zamorano, estuvimos con las chicas de Rosero Central, así que eso fue bastante interesante. Eso fue gracias también a una aplicación, gracias a un compañero también de la radio, que pudimos gestionar esos invitados. Ay, sí, ¿me escuchas bien, Dani? Sí, todo bien. ¿Usted? Perfecto, ahora sí. Okay. Ah, ya, pero todo bueno, Dani, para comenzar entonces, para que entremos ahí en tierra derecha, queríamos saber, conocer, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, yo empecé jugando, la verdad, con mis primos, con amigos, con vecinos, bien chiquitita, y en realidad esta pasión por el fútbol surgió en gran parte de mi papá. Y mi papá esperaba a su primer hijo y salí yo, pero mi papá ya tenía la pelota de fútbol comprada. Así que cuando nací empecé a familiarizarme un poquito con el balón y fue bien entretenido porque además que él siempre me apoyó mucho. Empecé así jugando con mis primos, amigos, vecinos, etcétera, pero después ya en el colegio se empezaron a hacer equipos de fútbol, el equipo del colegio. Me metí al equipo del colegio. Y después de eso, mi papá me alentó y me dijo: Dani, ¿por qué no te vas a probar a la Universidad de Chile? Porque además acá somos fanáticos de la U, en la casa. Y bueno, le hice caso y obviamente con su apoyo y todo, fui a probarme a Universidad de Chile. Y en ese entonces estaba la profe Isabel Berrío. Y a ella le gusté como jugadora y bueno, y ahí empezó toda mi aventura por el fútbol. Así que ahí estuve en Universidad de Chile, donde jugué mis primeros campeonatos en la liga de la NFP. Que bueno, en ese entonces se jugaba como un campeonato en Quilín, que es donde está la NFP. Pero después ya tomó el nombre de campeonato NFP, primera división. Que esto fue después de la gestión de Harold Spynikos en el 2008, con la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se hizo acá. Claro, uno de los primeros campeonatos. Claro. Y bueno, después de Universidad de Chile, estuve en otros equipos y así pasé por, bueno, estuve en la selección también.
y estuve en el Audax Italiano, Santiago Morning. Por ahí también tuve un paso por Inglaterra, me fui de vacaciones el 2014 y en realidad cuando a uno le gusta mucho algo no está ni ahí con desconectarse de eso, entonces yo no quería desconectarme del fútbol y encontré un equipo femenino, el Greenhouse London Team, así que empecé a jugar con las chicas de Inglaterra y fue bastante gratificante la experiencia. Y después de eso volví a Chile y ahí volví a la Universidad de Chile. Una Universidad de Chile 2.0, donde obviamente ya había cambiado el plantel, había otro director técnico. Y también fue muy bonita experiencia. Y hay fotos de la Católica, también estuve en la Católica. Y la verdad, todas estas experiencias, al haber jugado en distintos clubes, al final te ayudan inmensamente a formarte como persona, con principios, valores, y además uno siempre también encuentra muy grandes amistades en estos deportes, sobre todo que son colectivos, porque a veces, sobre todo cuando uno tiene momentos como bajos, o te sientes que estás jugando mal, o que esto no te sale, y estás frustrada, siempre, claro, nunca falta la amiga que está ahí, te tira barriga. Exactamente, ahí el equipo entra a jugar, ahí el tema de también los socioafectivos que tiene el fútbol. Oye, Daniela, te quería consultar específicamente, y tú también nos comentabas que estuviste tus primeros pasos profesionalmente en la Universidad de Chile con Isabel Berríos, ¿verdad? Sí. Quería consultarte cómo fue en sí, precisamente en la Universidad de Chile, tu experiencia. ¿En qué sentido? Con la profesora, ¿cómo fue el tema de ser como tal vez los pioneros en esa época de estar ya en el campeonato en FP? Sí, mira, fue muy bonita experiencia, pero independientemente de eso aprendí muchísimo, porque la profe Isabel, que yo creo que la mayoría del fútbol femenino la conoce, es una gran formadora de jugadoras, y a la vez ella es muy exigente y es muy disciplinada para implementar todas las cosas que quiere que nosotros aprendamos. Es como muy, muy comprometida también, muy, muy profesional. Y, por ejemplo, bueno, ella también tiene su carácter, así que en el fondo tú también en el fútbol con ella estás obligada a sacar tu carácter. Porque sí o sí tenés que estar ahí también fuerte y, claro, despertar a lo mejor de esa intensidad que tiene ella. Sí. Porque necesitas también, bueno, en el tema de los deportes, tener una psicología o una prestancia firme para superar distintas cosas. Ya sea el DT, ya sea el público, ya sea la presión de la hinchada, etc. Sí, de hecho, como dato anecdótico, te cuento que muchas de las jugadoras no les gustaba tanto jugar por la banda donde la profe estaba dirigiendo. Ya. Y nada, bastante. Entonces, por ejemplo, si tú te equivocabas en algo, te decían, no, pero ¿cómo? ¿Pero aquí? ¿Que allá? Y todo eso es presión. Entonces, claro, era una persona que le gustaba que las cosas se hicieran muy bien. Entonces, en el fondo, esa presión también te ayudaba a crear una personalidad. O sea, uno no podía quedarse así chiquitito. Tenías que sacar fuerza y personalidad. Y bueno, y si te equivocaste, bueno, profe, me equivoqué y ahora sigo. Totalmente. Oye, una buena... Dani. Bueno, nosotros estuvimos ahí con la profe, tuvimos el agrado también de entrevistarla y conversar, y también nos contó bastantes anécdotas, porque también ella fue una pionera dentro del ámbito del fútbol. Así que ahí tuvimos también el honor de conocerla y nos contaba ahí sus historias. Con respecto, Dani, porque tú estuviste en la Universidad de Chile y posteriormente pasaste a la Universidad Católica también. Sí. ¿Quién fue tu entrenador en esa época? En esa época fue Claudio López. Ya, el profe Claudio. Oye, ¿cómo fue ahí la experiencia? Porque también era un equipo nuevo, que se estaba también ahí rearmando. Sí, bueno. Ahí al archirrival también ahí. Sí, verdad. Bueno, igual fue una experiencia en lo personal bien sacrificada, porque yo estaba en la universidad. Pucha, no me acuerdo qué año fue eso, pero debe haber sido cuando estaba más o menos terminando la carrera de periodismo, si no me equivoco, o por ahí ya casi en la etapa final.
Entonces, claro, ahí empieza a ser una responsabilidad demandante por lo que la importancia que implica hacer una tesis y en el fondo cerrar tu carrera y ya, por fin. Entonces, además, estaba jugando en la Universidad Católica y me quedaba lejísimo. Yo iba a San Carlos de Apoquindo, entonces yo, por ejemplo, estaba estudiando en la UNIAC ahí en Providencia. Y dependía de mis tiempos, porque a veces uno dice, bueno, yo me voy a ir a la una y se te alarga la cosa y te vaya a las seis. Entonces, como que trataba de ordenar mis tiempos y tomaba una micro y me iba y llegaba, así como me demoraba como 2 horas, pero llegaba a entrenar. Y en ese sentido fue bien sacrificado, pero siempre destaco y que es como el factor común en todos los equipos que estuve, que mis compañeras y las mujeres son muy aguerridas, muy responsables, muy de llevarse esa mochila, aunque sea pesada, la llevan a cuestas. Y hay mucho compañerismo también. Hay mucha, mucha buena onda. Se ve poco yo creo eso de la rivalidad como mala onda, así como de querer perjudicar a la otra. Generalmente uno siente ese positivismo, como de el compañerismo. Claro, claro, es como saber igual que todos están también en la misma lucha, porque se entiende igual que, bueno, en esos momentos que tú estuviste, todo iba creciendo, todo iba en una visión, todo era nuevo, entonces había que tener como una sinergia de positivismo. ¿Cómo fue el tema de que Unión Española, bueno, estaba ahí en la competición y de un momento a otro fue retirado de esa competencia? ¿Tú eras parte de ese plantel o ya no estabas en Unión? No, yo no viví ese momento con la Unión, estuve antes. Ya, ¿tuviste compañeras sí que vivieron tal vez ese momento de retirarlas del campeonato? Sí. Por ejemplo, hay jugadoras que llevan años, yo creo que están antes de que yo llegara y siguen ahí. Por ejemplo, la Andrea Cerda, si no me equivoco. La capitana ahora actualmente. Sí, la Andrea, la Javiera Jofré, la Nicole Tobar, la Luli Riquelme, Verónica Riquelme. Claro, que ahora juegan Palestino. Sí. No, ellas siempre han estado ahí como al pie del cañón con la Unión Española. Incluso cuando, yo me retiré en 2015, que fue en Unión, al poquito tiempo después avisaron de que, o anunciaron de que la Unión no iba a seguir con su rama femenina porque no había presupuesto y no estaban las condiciones, etcétera. Y fue triste igual, porque la Unión Española es un club de mucho esfuerzo. O sea, nosotras igual entrenábamos en cancha de tierra, al igual que los cadetes también. Entonces, me quedaba súper lejos y yo creo que no era la única. A mí, era ahí en el Estadio Santa Laura, en Recoleta, yo vivo en Peñalolén. Entonces, también cruzaba todo Santiago. Y en el fondo es como tanta la dedicación y tanto el amor por la camiseta. Y eso como que hace que las personas se unan más. Entonces en ese club yo sentía eso. Era como mucha unión, mucho sacrificio, mucho trabajo. Como todos muy comprometidos con el equipo en general. Pero el equipo como desde la visión humana, y después como de la visión futbolística. Perfecto, había una cohesión bastante importante. Bueno, nosotros lo vivimos también porque, como tú comentas, bueno, está la Andrea Cerda actualmente, que aún sigue en Unión, Nicole Tobar también, bueno, ahora que está en Audax, pero se veía, al menos en los partidos también que enfrentamos, que había un conocimiento acabado de en qué momento dar el pase, se conocían mucho. Y fue un tremendo equipo y de hecho sufrimos derrotas un poquito ahí duras, pero ahí, bueno, es parte del fútbol.
Dani, te quería ahora pasar a otro tema más lindo, porque ahí estábamos recordando tal vez el cierre de la unión y todo ese mal proceso, pero ahora están ya de vuelta. Volvió. Sí, volvieron fuertes. ¿Cómo fue tu paso por la selección chilena? Coméntanos ahí ese momento de tu carrera. Sí, mira, yo creo que siempre he dicho, estar en la selección, ponerse la camiseta de Chile en este caso, o sea, de tu país, es una de las experiencias más lindas que uno puede vivir como deportista. De verdad, es como un éxtasis. algo muy indescriptible. Sí, es un tremendo orgullo. Yo empecé, o sea, cuando estuve en la selección, a mí me llamaron y me buscaron porque yo había sido goleadora de un campeonato en el, igual fue hace rato, fue en el año 2006-2007, yeah. Uno de estos campeonatos que se jugaban a nivel de NFP. Y claro, llamé la atención, pues o sea, llamaron a la valla menos batida, mejor jugadora, goleadora, etcétera, eso como los más destacados. Y bueno, empecé a entrenar con Nivaldo Rubio, que estaba en ese entonces, y después estuve con Marta Tejedor, la española. Nivaldo no era de mi total gusto, sin desmerecer el trabajo que tenía, pero de la selección que había sacó a muchas jugadoras y como que desmanteló el equipo en realidad, como que trató de empezar desde cero y no fue, la verdad no se reflejó en los resultados, y después llegó Marta Tejedor y al final igual cambió todo el equipo de nuevo. Entonces, claro, de hecho hicieron pruebas masivas, o hay un tema también ahí, como la revolución del llamado que se hizo abierto para que en ese entonces jugaran las chicas. De hecho, yo participé en esas pruebas. Qué como que me animé y participé. Un recordatorio, sí, tienes toda la razón. Yo recuerdo que no sé, eran miles de mujeres, niñas, probándose. Imagínate, todas con esas ganas de que te viera la entrenadora española, que era súper seca y que tú querías quedar. Con la ilusión ahí de estar. Sí. Y bueno, lo que pasó ahí en esa selección, y bueno, yo estaba muy contenta también con Marta Tejedor, pero lo que ocurrió ahí fue decisión mía, que la me dolió el corazón, pero creo que tomé una buena decisión. Y es que yo renuncié a esa selección, porque ese año a mí me ofrecieron una beca deportiva. Me vieron jugar, cosas del destino. En ese tiempo había como boom de las becas deportivas y me vieron jugar. En este caso me vio jugar un exjugador de la Unión Española, mira la coincidencia. Y él se llama Juan Machuca, también ex seleccionado nacional. Y me vio, le gusté, habló con la profe Isabel Berrío y conversé con él y me contó que tenían cupos de becas deportivas, que estaban formando la selección de la universidad, y tuve la fortuna de estudiar lo que quería, que era periodismo, y además seguir jugando fútbol. Entonces, claro, yo empecé como, estaba en un dilema, porque decía, chuta, me comprometí con la selección, que estaban entrenando doble jornada, que jugaban el fin de semana, y además, decisión. Si me pongo a estudiar ahora, tengo que ir todos los días a estudiar, y jugar y entrenar también con ellos. Entonces claramente no me daba. Entonces ahí yo dije, bueno, piénsalo Daniela, hay que decidir, no voy a hacer las dos cosas. Y siempre digo, pensé con la mente y no con el corazón. Claro, así que decidí, en el fondo decidí lo que sentía yo que me iba a dar un mejor futuro y que era estudiar algo y sacarle provecho económico a eso. Porque en ese momento, y yo creo que hasta ahora también, el fútbol, vivir del fútbol, una mujer vivir del fútbol acá en Chile es muy difícil, casi claro. Imposible, creo. Muy complicado. Sí, me pongo en tu lugar y una decisión bastante compleja porque prácticamente tenías todo a la mano así como ya para jugar y todo. Pero pensaste y, claro, razonaste en el tema de que qué me va a dar en sí para mi futuro. Y de todas maneras, igual el fútbol te dio, porque te dio esa posibilidad de estudiar. Que también nosotros, en el ámbito, cuando estamos con nuestras sub-17 o con nuestras deportistas,
también recordamos eso, porque ahora no podemos darle nada económico, pero ¿qué le podemos dar? Tal vez la oportunidad de tener estas becas deportivas, la opción de estudiar. Así que eres un ejemplo vivo de eso. Y yo creo que también, o sea, igual, a mí me daba pena igual, como porque, o sea, era algo que dejé, algo que no quería dejar en realidad. Y cuando llegó la fecha del mundial, yo vi, veía, fui a ver el primer partido al Estadio Sánchez Rumoroso. ¿Me escuchas, Dani? ¿Sí? ¿Me escuchas, Daniela? Ay. Bueno, seguimos comentando, bueno, estábamos ahí conversando con Daniela, que cómo fue su experiencia en la selección nacional, nos contaba que... Ah, puede ser. Continúalo más, Dani. ¿Aló? Continúalo más, Dani. Ah, ya. Entonces fui a ver el primer partido del Mundial, Chile-Nueva Zelanda, si no me equivoco, fui al Estadio Sánchez Rumoroso. Y ese día yo tenía un examen. Me había inscrito en un diplomado que era de periodismo deportivo y tenía la prueba final. Y yo dije, no importa, estudio en el bus. Y me fui a la universidad, tomé el bus en el terminal y viajé toda la tarde. Llegué casi en la noche allá, pero llegué al partido. Y ahí conocí el estadio y vi a las niñas jugar y todo. Fue demasiado emocionante, independiente del resultado. Y después el resto de los partidos los vi por televisión. Y claro, uno empieza a pensar y dice, pucha, y si no hubiera, si hubiera seguido ahí, y si en ese, y si en ese momento estuviera jugando. Sí, pero al mismo tiempo orgullo por las niñas, porque ese siento yo que fue el primer gran salto que dio el fútbol femenino acá, como en cuanto a la visibilidad, así como que por fin, claro, como mostraron en la tele, por fin empezaron a tener las primeras publicidades. Y todo eso también hubo como un boom con las ligas de futbolito. Es como que siento que las mujeres se atrevieron a jugar más fútbol, a decir, oh, yo también, a mí también me gusta jugar fútbol. Una revolución, porque antes era como, no sé, pocos lugares, o como más escondido, o como mal visto, también lo típico que pasaba. Pero en ese entonces fue el boom y ahí la gente, claro, despertó, oye, las chicas también juegan. Y fue excelente ese periodo. Claro, y yo si pudiera hacer como un paralelo, siento que es algo muy similar a lo que pasó con la Crespita Rodríguez cuando fue campeona mundial. Como que ahí recién la gente, bueno, además de ser deslumbrante lo que hizo, y una como mujer también sentirse orgullosa. Siento que desde ese momento como que las mujeres o algunas mujeres dijeron, ah, pero yo también puedo hacer boxeo. Y ahí también se generó un movimiento de mujeres que empezaron a practicar el boxeo, empezaron a practicar boxeo y se atrevieron. Y siento que esa es la palabra, atreverse. Exactamente, sí, atreverse. Que eso es lo que pasa también con los medios. También justamente te quería hacer esa consulta. ¿Qué opinas tú con respecto a lo que al menos está haciendo Tu Zona X con este programa y también otros programas que ahora han salido independientes, porque son medios independientes, con respecto a la difusión del fútbol femenino? Bueno, me parece obviamente muy bien que fomenten, que difundan el fútbol femenino, porque es un espacio que falta, que se le puede sacar mucho provecho. Pero siento que ustedes sí confían en el proyecto, ustedes entienden que esto es noticioso, que es importante, que es atractivo, pero yo creo que aquí falta un poco de apoyo de los privados y también en términos publicitarios les falta atreverse, ¿no? Jugársela por las mujeres. Han habido avances en el sentido de que algunas chicas de la selección ya tienen auspiciadores, de repente uno, por ejemplo, sale, cuando salíamos a la calle, yo veía gigantografía de un banco con la Christiane Endler o una publicidad de Abastible con la Francisca Lara,
Y eso antes era impensado. Entonces, se han atrevido un poquito, pero falta mucho más y ojalá que ese apoyo económico pueda verse reflejado en medios independientes como ustedes, que en el fondo son los que siento yo que más trabajan en esto, porque están ahí codo a codo con el fútbol femenino, al tanto de todo lo que está pasando. A veces uno lo hace por amor al arte, o a veces recibe muy poco, pero están ahí, son súper fieles. Claro, así claro. Que merecen que el universo con... Por favor, sí. Vamos, que se puede. Sí, esto está hecho con mucho amor, con mucha pasión. Y como tú comentas, también con la creencia. Creemos en lo que estamos haciendo. Y también necesitamos, como siempre lo decimos, ganarnos también nuestro espacio. O sea, que ya nos abran, ya no tengamos tantas trabas. Que no sean solamente 4 equipos en Chile, que sean 8, que sean 20, que sean todos. Que mejoren. Eso es lo importante, y que más niñas también se atrevan, como tú comentabas, a jugar, que vean lo lindo también que es de hacer deporte, no tanto lo mejor del fútbol, pero lo que te entrega ser un deportista, porque sabemos nosotras que te entrega muchos valores, o sea, no solamente ya vas a entrenar porque sí, sino que te va a enseñar a ser, no sé, disciplinado, ser ordenado, respetuoso con la gente que está sobre ti, entre comillas, y es un sinfín de cosas positivas que te entrega ser deportista. Es mucho, sí. Uno lo ve al principio como un deporte, pero lo que no se da cuenta es que después todas las cosas que te entrega ese deporte, como le decías tú, el compromiso, la disciplina, la responsabilidad, son tantas virtudes que uno las empieza a practicar como un hábito, y después cuando tú estás fuera de la cancha, no te das cuenta cómo empiezas a aplicar eso en tu vida. Por ejemplo, a mí me pasa en el trabajo. Tengo que ser responsable, tengo que ser comprometida. Siento que si no llego como a tiempo con eso, con lo que yo me comprometí, o que me siento mal. Entonces, a la larga es súper bonito lo que te entrega el deporte. Claro. Finalmente, claro, te forma como persona también. Sí. Absolutamente. Oye, Dani, y te quería hacer una consulta que se me quedaba ahí en el tintero previamente. ¿Crees que te faltó algo por hacer en el ámbito futbolístico? ¿O estás conforme con todo lo que tú hiciste? ¡Ay, qué buena pregunta! Sí, se me faltó algo a la cabeza. ¿Sabes lo que me faltó hacer? Yo recuerdo que jugamos un clásico, o sea, en ese tiempo era clásico, pero yo estaba jugando en Santiago Morning y jugamos contra Colo Colo. Y me quedé con las ganas de hacerle un gol a Cristian Endler. ¡Oh! Ahí quedaste con esa idea. ¿Qué se me faltó hacer? Oye, y obviamente me habría gustado también poder estar mucho, vivir más experiencia en la selección. Siento que igual estuve poquito tiempo, entonces tal vez me habría enriquecido mucho más como persona y como futbolista. Claro. Y una de tus características también, repasando un poquito el tema de tus dones futbolísticos, era pegarle duro al balón. Entonces ahí supongo que soñaste con clavarla en el ángulo ahí de la Tiana, ¿no? Claro, ¿no? Pero lo más iluso de esta cuestión es que yo me acuerdo que cuando estaba en ese partido, si era lo único que yo tenía en mente, hacerle un gol. Entonces, y más encima, yo así pensándolo a la rápida, yo me imaginaba un gol de globito, cosa que era imposible, porque la Cristiana me mide como 2 metros. Pero sí, me acuerdo que en ese partido me quedé con las ganas. Así que, pero hagamos un desafío. Ah. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablábamos la Tiana y a la cámara para desafiarla. Claro. Oye, Dani, para que tampoco se nos olvide, bueno, tú nos comentabas al principio, cuando estábamos recién comenzando el programa, que tuviste la oportunidad de estar en el fútbol inglés. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Había muchas diferencias, pocas diferencias en ese instante que tú estuviste jugando allá? Yo, hasta el día de hoy que lo pienso, todavía no encuentro algo negativo de esa experiencia. Me encantó. Fue, de hecho, cuando más aprendí inglés, sentí como que de repente, así como que por arte de magia, ya empecé a hablarlo fluido. Pero era porque
estaba tan incorporado en el fútbol que en el fondo, bueno, si te hablan en chino, uno como que tiene que adaptarse y al final terminás hablando chino. Pero me llevo muy, muy buena experiencia. ¿En qué sentido? A ver, técnicamente las jugadoras inglesas son más rápidas y más como de fuerza, de potencia. Pero yo tenía algo que a lo mejor es propio de lo sudamericano, no sé, o de nuestro estilo de fútbol. Pero era más hábil con el balón, o por lo menos tenía mejor técnica. Por ejemplo, no sé, si me daban un pase, yo lo podía controlar mejor que otra chica. Uh-huh. Entonces, eso al final me hizo como marcar un poquito la diferencia con ella. Porque cuando me vieron jugar, como que se quedaban así como, ¡oh, qué buena! Claro. Pero yo me sentía bien también. Porque, bueno, además nunca me sentí menos que ella, yo siempre quise ser igual o mejor. Entonces, yo quería que me vieran, que en el fondo como que sentía que representaba todo Chile, porque yo fui, ¿no? Y fui con una camiseta de Chile, así súper chilenizada, así. Bien. Super, o sea, para que me preguntara. Absolutamente allá, sudamericana, habilidosa. Claro, entonces yo como que sentía que si me veían jugar a mí, era, entonces, así juegan las chilenas. Entonces tenía que dejarlas bien paradas. Así que como teníamos habilidades distintas, nos complementamos súper bien. Y tuve un poco de mala suerte igual, porque cuando me invitaron a jugar el campeonato con ella, y faltaban poquitos días para empezar, yo había hecho todos los entrenamientos con ella, y yo ya tenía viaje de vuelta a Chile. Y en el fondo como que me vine con doble misión, porque una era no perder el pasaje, porque era bien caro cambiarlo, y segundo, era porque justo me habían llamado para trabajar en los Juegos de Sur, que fueron en el 2014. Uh-huh. Y como que me presionaron igual, porque yo estaba allá y me dijeron, Dani, ¿sabes que queremos que trabajes con nosotros? Y yo quedé como, ¿en serio? Pero yo no estoy en Londres, ¿qué hago? Y me dijeron, no, pero... ven, porque, pero es que los juegos ya, ¿cuándo empiezan? En 2 días más, no, yo no vuelvo en 2 días más, yo tengo, por ejemplo, los juegos empezaban el 4 de marzo y yo volví al 7, yo el 7 recién voy a volver, y me dijeron, no importa, te esperamos, y yo quedé así como, ya, y entonces claro. Me la jugué el doble, y me vine, así que me quedé con las ganas también, pero las chicas hasta el día de hoy me escriben. No aprendieron nada de español, pero... pero... ¿Ningún chilenismo? ¿No le enseñaste ningún chilenismo? no le enseñé ningún chilenismo, que fui fome. Pero... sí, pero ellas igual me escriben y siempre me dicen, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vamos a jugar juntas? Te estamos esperando. Igual es rico. Y otra sensación como rica que me quedó de conocerlas fue que si bien ellas me miraban de igual a igual y nos complementamos bien jugando, el entrenador, tengo toda la impresión de que era más machista. Porque me acuerdo que me dijo a mí algo así como, oye, Chili, pues me pusieron Chili a todo esto. Bueno, no me llamaba Daniel, era Chili. Entonces, buenísimo. Y el entrenador me dice, vamos a ver cómo le va a ir a Chile en el Mundial de Brasil. Se acercaba al Mundial de Brasil. Y yo le dije, oh, Chile tiene muy buen equipo, nos va a ir súper bien. Y me dijo, jajaja, lo quiero ver, escríbeme por correo. Así como, y la selección femenina, no, sí, también está muy bien. No lo creo, algo así. Entonces, y después a Chile le fue bien, o sea, igual dieron buena pelea y llegaron a instancias finales, entonces yo me sentía súper orgullosa, güey, y le escribía a todas mis ex compañeras y les decía, ¿cachaste el partido de Chile? Así, en inglés. Entonces decía, Y después cuando jugaron con Australia, a una chica también la molestaba porque me decía, Australia va a aplastar a Chile, y yo le dije, no, Chile va a ser papilla de canguros, y ahí empezamos a pelear, y al final ganó Chile, parece. Buenísimo, qué linda experiencia, igual, y claro, lo que tú nos dices, estando, claro, en el extranjero, seguramente te da como más el ímpetu de ser patriota, de demostrar quiénes somos. Sí, totalmente, yo por lo menos me sentía súper orgullosa
Hubiera estado todos los días vestida con la camiseta de Chile. Perfecto. Oye, Dani, mira, tenemos hartas preguntitas, hartas mensajes acá por la transmisión, así que te las voy a comentar, ¿ya? Tenemos de hecho, mira, te vamos a hacer una pregunta que te deja Erwin. Erwin te deja esta pregunta. Dice, ¿crees que los agentes de jugadoras debieran estar reglamentados para proteger los intereses de las jugadoras y evitar abusos? Totalmente. Buena pregunta. Sí, a Erwin lo conozco. Es un gran amigo, él vive, es chileno y vive en Canadá. ¿Me escuchaste bien, Dani? ¿Te lo repito? Sí, yo te escuché bien. ¿Tú me escuchabas a mí? Ah, ya. Continúa nomás, Dani. Ya. Erwin es un amigo que vive, es chileno y se fue a vivir a Canadá muy, muy joven. Y es súper interesante hablar con él porque tiene otra visión del fútbol femenino. Y muchas veces hemos conversado el tema de los agentes, que obviamente allá entre Estados Unidos, Canadá y ya después Europa, es otra cosa. Y son muchos más. Sí, yo pienso que debería haber una buena... digamos un algo que respalde formalmente a los agentes, porque en el fondo en buen chileno no hagan lesa a la jugadora y que los contratos se sigan al pie de la letra, que no haya ninguna irregularidad. Si mal no recuerdo, hace un tiempo Carla Guerrero estaba jugando en el extranjero y tuvo una mala experiencia con un agente que tuvo ella, o un representante, como le llamamos acá. Algo así, también recuerdo que hubo como una noticia y que hubo un término de dinero ahí que no quedó claro, al parecer. Entonces todas esas cosas son perjudiciales y a la larga, si uno lo ve como en términos generales, te habla de una no profesionalización del fútbol femenino, porque en el fútbol masculino no ocurre eso. Entonces, sí, debería haber un buen respaldo, una buena... En el fondo, que a la jugadora le dé el 100% de seguridad, porque al final trabaja con esa persona. De cierta forma, esa persona también se lleva una comisión por representarla. Entonces, la idea es que el trabajo se haga bien para los dos lados. Exactamente. Bueno, acá en Chile hay un representante que, bueno, que tienen solo cracks, si no me equivoco. El nombre, que es Edgar Merino, que él representa a varias jugadoras y creo que también estuvo o está también con Carla Guerrero, con Tiane Elner. Es como, al menos en este nivel nacional, es como lo que más está en referente. Ahí, claro, unos comentarios, amigos, ya está allá en Inglaterra, ¿verdad? Y claramente ahí hay una industrialización más amplia. Sí. Nos dejó varias preguntas, Erwin. Te voy a comentar otra, mira, Dani. Aquí te hace recordar un poquito tu paso por la selección. Dice, ¿cuál es tu mejor recuerdo de cuando estaba jugando en La Roja? ¿En dónde? En La Roja, en la selección. Ah, mira qué bonito. Mejor recuerdo. Yo creo que el primer día que me puse la camiseta y salí a la cancha. Sí. Porque fue mi debut en el fondo. Y era algo demasiado importante. Y estaba demasiado nerviosa también. Entonces, yo creo que ese es el momento como más importante. Hermoso. Sí. Y los otros momentos que tengo son así como chispazos. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estuve súper mal de una rodilla porque me hicieron una lesión, dio volea así como 2 metros. Y también me acuerdo de una jugada súper buena que hicimos en el área con la Pancha Mardones. Y fue como una pared y yo así justo llegué al área y coloqué la pelota. Y la pelota llegó al palo, así como se fue rasante y llegó al palo y me perdí ese gol. Cosas así. Gracias.
Tremendo. Buenísimo. Mira, Dani, ahora nos deja, te voy a leer una tercera pregunta que nos dejó tu amigo Erwin. Dice lo siguiente, también con respecto al proceso de selección, pero ya más a futuro. Dice, ¿cuál debería ser la próxima fase de dirección técnica para la Roja Femenina para cuando termine el proceso actual? Mira, la pregunta no te escuché muy bien. Sí, te lo digo de nuevo. Mira, dice, ¿cuál debería ser la próxima fase de dirección técnica para la selección femenina una vez que termine la fase del técnico actual? Ah, es como la siguiente etapa. Exacto. Yo sigo insistiendo en que el técnico que llegue tiene que preocuparse de darle más roce internacional a la selección. Y se vio demostrado, o sea, antes de que las chicas jugaran la Copa América, estaban ahí presentes, pero no estaban destacando tanto. Y la preparación para la Copa América fue clave, porque empezaron a viajar, empezaron a jugar más partidos amistosos, y el resultado lo vimos y fue buenísimo. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Además, lo que yo también quiero destacar es esa valentía que tuvieron ellas para saber que en el fondo igual tienen menos años de preparación que otras selecciones súper profesionales como la de Estados Unidos o como la de Suecia, y ellas jugaron de igual a igual y demostraron que son iguales de capaces. O sea, yo me acuerdo el partidazo que hicieron con Suecia, si no me equivoco. Suecia. Uh-huh. Suecia. Hicieron unos partidos increíbles con Estados Unidos. Bueno, ganaron las estadounidenses por buena diferencia, pero Chile, o sea, a Alex Morgan, a Carla Guerrero no la dejaba pasar. Y era Alex Morgan y a Carla le daba lo mismo. Entonces, encuentro súper admirable esa actitud, sí, y esas ganas de ponerse la camiseta. Así que eso traspasó. Las chicas tienen eso. Eso ya lo tienen incorporado en su ADN. Entonces hay que ayudarlas por el otro lado, que es darle más competitividad. Porque ya a esta altura la mayoría son experimentadas, ya saben mucho de fútbol, ya saben jugar. Entonces, sí, igual hay que pulir algunas cosas. Eso no significa que dejen de trabajar la parte técnica o la parte táctica. Pero creo que darle competencia es súper clave. En un momento, Marta Tejedor también lo intentó cuando empezó a hacer partidos amistosos con equipos masculinos. No sé si tú recuerdas eso. No sé si le habrá dado tan buenos resultados, pero en el fondo fue una buena iniciativa. Siento que por ahí va la cosa. Cuando uno también juega con hombres, yo hasta el día de hoy, y tengo amigos que con los que jugamos partidos mixtos, y si están conectados les mando saludos. Pero súper entretenido, y a mí me encanta jugar fútbol mixto, porque es distinto el ritmo, la fuerza, la agilidad que tienen los hombres. Entonces te obliga a trabajarla más. Te obliga, claro, obliga indudablemente a ir más fuerte, darle más velocidad al balón. Totalmente es positivo. De hecho, nosotros también con el equipo hicimos algunos amistosos con categoría sub-15, sub-14, jugando con hombres, para que también vivieran y tuvieran ese roce durante cuando después le toque jugar con las muchachas. Ahí se va a notar también que están mejor preparadas. Mira, estamos aquí todavía interactuando con nuestros seguidores. Aquí nos dejó un mensajito Gonzalo Prieto, que le mandamos un saludito también nosotras, que no pudo estar en estos 2 días por un problema personal, pero ya va a estar de regreso con todo. Te manda saludos, dice, gracias Daniela por participar en nuestro programa. Te comenta ahí Gonzalo. También nos comenta Gabriela Ponce Monsalve. Dice, seca la Dani. Es colega mía. Sí, periodista, muy seca también ella. Genial, genial. Haciendo ahí apoyo mutuo.
Acá también nuestra capitana, Camila Ignacia Vargas, capitana del equipo de Unión La Calera. Te deja ahí unos saluditos. Saludos, Daniela. Y con manito y pelotitas y mucha fuerza te manda. También acá nos deja comentario Natalia Torres Rivera. Dice, grande amigas. Sí, la Nati todavía está jugando. Están Cobresal, me contó la última vez cuando conversamos. De hecho, nos íbamos a inscribir con ella en una liga mixta. Ella con su pololo, con sus amigos. Yo también estaba motivada con mi pololo. Y al final llegó el virus. Así que quedó todo. Ahí dejó todo ahí en receso. Maldito virus. Aquí nuevamente nos comenta Gonzalo, dice, máquina la Daniela, estás en tu casa. Es importante también recalcarlo, Dani, si tú en algún momento necesitas dar alguna noticia o cualquier cosa, aquí nosotros tenemos las puertas abiertas para conversar nuevamente contigo. Gracias, y obviamente también le correspondo los saludos a Gonzalo, que he tenido la oportunidad de también de hablar con él, y es un tremendo profesional, así que por la misma razón y por la que estoy también en el programa, muy orgullosa del trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Dani. Mira, acá Luisa Andrea González, que es una apoderada de nuestro equipo, de la Sub-17, también comenta, qué linda tu historia, dice. Qué linda, muchas gracias. Nuevamente aquí la Natalia te deja, creo, sí, tiene una pregunta, te dejo una pregunta, Natalia Torres. Dice, bien interesante, está buena la pregunta. Dice, si pudieras volver a jugar en algún club chileno, ¿cuál dirías y por qué? Está buena. Está buena la pregunta. Es que todos los clubes tienen algo, como que tienen un sello. O como que todos se pueden definir con un concepto. Pero creo que más allá del equipo, tal vez sí, tiene que ver con cómo me sentí más acogida y con que a lo mejor tendría que, o sea, sentiría que me faltaron cosas por hacer. Y fíjate que yo creo que igual volvería otra vez a la U. Sí, sí. Siento que... ¿Sí? A lo mejor también por el cariño que le tengo de que por ahí me formé. Claro. Ahí hice tu primer paso. Sí. ¿Y por qué? Bueno, ahí no estás respondiendo, porque fue una importante para ti en lo personal. Sí, sí, yo creo que por eso. Pero es una pregunta difícil. No es tan fácil. Por ejemplo, con la Nati Torres, estuvimos juntas jugando en la U un tiempo. Y después nos encontramos en la Unión Española. Y alcanzamos a jugar en Unión Española. Y la Nati es de esas amigas bacanes que te da el fútbol, porque cuando uno está bajoneado, es como, dale, Dani, tú puedes, tú eres la mejor. Y obviamente yo la apoyaba también a ella de la misma forma. Así que fue bonita experiencia. En todo, yo creo, todos los clubes tengo algo bonito, claro, que decir. Todos los clubes te van dejando algo, digámoslo así. Tuviste en varios, tuviste en dos, cuatro, tuviste en cinco equipos en tu carrera. Y en la Unión también me reencontré con Verónica Riquelme, que nosotras empezamos jugando chiquititas en la U, con Isabel Berrío. Entonces después, como que, imagínate, empecé con ella jugando y terminé con ella jugando, como que me di una vuelta súper grande. Sí, entonces, y la Luli tiene un humor súper divertido, entonces, como que también le daba alegría al equipo. Y por otro lado también como que trabajaba mucho mi paciencia, porque estábamos con el entrenador Guillermo Yávar, que también fue exjugador de la Unión, y él ya tenía su edad. Entonces era muy vieja escuela, y tenía un sistema tan estructurado que a veces como que la mayoría no estaba de acuerdo, pero que había que acatar igual.
y jugaba 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2, y de repente cambiaba el partido y era lo mismo. Entonces, y obviamente los papás y la familia empiezan a opinar, oye, no, pero es que cambien, que saquen a esta, que entre la otra, y ahí se forma una cosa muy, muy entretenida, muy, muy propia de la cultura futbolística. Claro. Todos son DT. Es la pasión. Oye, Dani, mira, acá te dejan también otra pregunta bastante interesante. Te dicen lo siguiente. ¿Te gustaría entrenar un equipo femenino? Si tuvieras tal vez la opción en algún momento de guiar un equipo femenino. Sí, me encantaría. Ahora, no tengo todas las habilidades porque mi formación es de periodista. Y la formación que tengo como futbolista en el fondo es como lo que yo aprendí en la práctica. Pero si tuviera la oportunidad, lo haría feliz y con mucho cariño también. En una oportunidad me contactaron de la escuela italiana. Debe haber sido hace como un par de años, unos 4 años más o menos. Y estaban buscando a una persona, a una mujer, querían que fuera una mujer, que entrenara al equipo femenino de la escuela italiana. Y al final no llegamos a acuerdo, estuve como ahí, porque la persona que quería que yo estuviera ahí, que en el fondo era el que manejaba el presupuesto, estaba súper contento conmigo, nos reunimos como 3 veces, pero la decisión final se la dejó al entrenador. Y el entrenador le dijo, no, yo puedo igual con las mujeres. Así ya. Que me dijeron, pucha, no sé. Estuviste cerca, ¿no? Es bonita experiencia. Aparte también, como lo comentábamos ayer con nuestra invitada, nos faltan más mujeres entrenadoras. Necesitamos más mujeres entrenadoras. Porque tenemos, de hecho, en Colo-Colo está Vanessa Arauz, pero es de Ecuador, ¿verdad? Activamente en Santiago Morning. Está Paula, en ULC está Paula Mendoza, pero de hecho tenemos ahí una ideita en la cabeza que pronto ojalá la podamos llevar a cabo, pero y ahí paramos de contar o gente ya a nivel amateur. Entonces, que necesitan también entrenadoras, que se aborde ese tema. Bueno, Isabel Berrío, que es una histórica, fue una de las primeras. También tuve la oportunidad de conocer a Rocío Yáñez, que cumple doble labor, entrenadora y también es periodista, así que nos complementamos súper bien. Pero Rocío dio un paso al lado con el fútbol femenino. Estuvo a cargo de una selección, si no me equivoco, sub-17, y viajaron a Bolivia, si es que no me equivoco. Entonces ella vio un tema de indisciplina y lo contó, y en ese tiempo la directiva de la NFP no le gustó porque el tema se polemizó, entonces empezó a salir en la prensa y no era algo beneficioso para la NFP ni para el fútbol. Así que al final Rocío como que se aburrió un poquito ella me decía del ambiente. A lo mejor sentía que las cosas se podían hacer más profesionales, pero faltaba. Y se dedicó 100% al fútbol masculino. Y la última vez que supe de ella, estaba dirigiendo a Lota Schwager. Ahora no sé en qué estará. Sí, ahora, bueno, sigue todavía con sus clases también en INAF, que ella también es docente de INAF, hace un tiempo atrás. Y claro, como tú comentas, tuvo harto, ¿cómo se dice? Experiencia con equipos masculinos. Como que después de esa oportunidad en selección, ya no la vimos más en ningún equipo femenino, y Rocío igual tiene harta experiencia, sabe mucho, y como tú comentas, también periodista. Así que esperemos quizás en algún futuro pueda retomar esa senda. Esperemos, porque igual, como dices tú, faltan mujeres. Entonces, pero por otro lado, sabes que también es bonito porque algunas jugadoras con las que tuve la oportunidad de compartir cancha han decidido dar ese paso. Y hoy día yo creo que hay más mujeres estudiando esa carrera en la INAF. Sí,
De a poco, sí. De a poco se va aumentando, claro. Así que de por hecho, ahí la misma Andrea Cerda. Andrea Cerda también está terminando para ser entrenadora. ¡Ah, qué bien! No sabía esa parte de la historia, pero qué rico. Me alegro mucho. Sí. Así que, en el fondo como que se repite ese concepto de atreverse. Y creo que en el mundo de las entrenadoras también se ha abierto un poquito el mundo, se han abierto las oportunidades, Daniela, y ellas se están atreviendo también. Así que es súper bueno. Y en el fondo acá yo creo que esa es la clave, atreverse a dar el paso, porque si no lo das tú, ¿quién? Pues te voy a contar un ejemplo súper burdo, pero yo en la cuarentena tenía un ukelele y yo jamás en la vida había tocado un instrumento, era lo más malo para tocar un instrumento. Y sabes que solamente con las ganas yo dije, pero ¿y se puede aprender? Y con YouTube aprendí súper rápido y ahora toco ukelele. Pero ¿por qué me atreví? Exactamente, toda la razón. Hay que atreverse nada más. Oye, Dani, ahora tenemos que pasar a nuestros queridos auspiciadores, lo que hacen posible que nosotras salgamos al aire. Ya, vamos a comenzar entonces a dar las menciones pertinentes. Vamos a comenzar con nuestro primer auspiciador, que es Nuble Print. Nuble Print es una tienda de publicidad deportiva. Se pueden hacer diferentes cositas o productos. En este caso pueden haber tacitas que tú puedes regalar pasión con camisetas de distintos clubes, llaveros, ¿verdad? Y si tú quieres comunicarte con Nuble Print para hacer algún pedido, te dejamos entonces el número de WhatsApp, y el número es el siguiente. Va el 56 96 69 27 829. Reiteramos, Nuble Print, lo puedes seguir en su Instagram como Nuble Print, ¿cierto? Y puedes hacer tus pedidos. Ahí tienen, como te decía, llaveros, chapitas, todo lo necesario para regalar fútbol. Continuamos entonces con nuestras menciones. Vamos a pasar a Salón de Belleza Estilista Turco. Aquí pueden seguir a Estilista Turco en su red social, Eduardo-Juafor. Ellos están en Iquique, ellos están hace harto tiempo, ya 15 años de experiencia, y están ubicados en Salvador Allende, 3158, entre Playa Blanca y Los Molles. Puedes pedir tu hora para poder atenderte al siguiente número, al más 569-57-65-81-09, Salón de Belleza Turco, y reiteramos su Instagram, Eduardo-Cuafor. Ahí nos tienen prometidos unos cambios de look interesantes. Esperemos que ya cuando pase todo esto podamos llevarlo a cabo. Ahora continuamos con Deportes Corur. También comunicamos a nuestros auditores que Deportes Corur está también trabajando con Unión La Calera. Nos va a hacer la camiseta oficial para el 2021, así que una tremenda noticia con Deportes Corur. Exactamente. Y ellos se especializan en la venta y confección de la indumentaria deportiva. Ellos realizan equipos, buzos, primeras capas, petos, morrales y gorros. Si quieren contactarse con Deportes Corur, tienen que llamar al siguiente número, es el más 569-99-27-90-83. Y pueden comunicarse y solicitar lo que necesiten para sus equipos. Buzo, primera capa, petos, morrales y gorros. Excelente calidad con Deportes Corur. También nos acompaña Aqua Antu. Aqua Antu es también una tienda online que está especializada en el despacho por todo Santiago, y es importante decir que es gratuito todos los despachos. Si tú haces la primera recarga, te sale 3.000 pesos,
Si haces más de 4 recargas en adelante, te sale 2.500 pesos. Si quieres hacer tu pedido a Aqua Antu, debes llamar o comunicarte al número más 569-45-55-67-40 y ahí se pueden coordinar para solicitar sus bidones de agua purificada. Excelente calidad. También ahí recordamos que Aqua Antu, bueno, tuvimos ahí el tema del estallido social, estuvo presente, estuvo ahí ubicado en distintas esquinas y daba hidratación a toda la gente que participaba en esas marchas de octubre. Así que tremenda, tremenda iniciativa. Mira, comprometidos con las causas sociales. Qué bien. Muy comprometidos. Sí. Así que ahí le mandamos un saludito también a Aqua Antu. Avanzamos y también tenemos para los amantes del café, en esta época todos queremos tomar un rico café, a Bazar Cafetero. Pueden seguirlo en su red social Instagram como bazar.cafetero, es una tienda online y está dedicada para todas las personas que profesan amor eterno al café. Si quieres hacer tus pedidos, puedes llamar al siguiente número, al más 569-79-55-4102 y ahí puedes comunicarte y ver los distintos productos que tiene Bazar Cafetero. También hacen sorteos, ¿verdad? Y el mejor café a la puerta de su casa. Así que tremendo, tremenda ayuda que nos está brindando Bazar Cafetero. Continuamos también con nuestro siguiente auspiciador, que es Planeta 7. Planeta 7 también, Dani, te comento que es una tienda online donde ellos se manejan también en la venta de instrumentos deportivos, implementación deportiva, ¿verdad? Pesas, ahí vemos distintos implementos, balones de fútbol. Si tú quieres seguirlo, tienes que seguir sus redes sociales en planeta7-spa y también si quieres también hacer tus pedidos, puedes comunicarte con ellos al www.planeta7.cl y también destacamos que Planeta 7 nos está ayudando en la difusión de Unión La Calera y también obviamente con Ataque Directo. Así que están súper comprometidos con el fútbol femenino y su difusión. Así que agradecemos a Planeta 7 por toda la ayuda brindada. Continuamos entonces con Food Shop. Food Shop también es una tienda online que se especializa en la venta y promociones de camisetas de diversos clubes del mundo. Ya también selecciones nacionales, ¿verdad? Camisetas de Bayern Múnich, Inter de Milán, ahí vemos en la pantalla de Juventus. Si quieres hacer tus pedidos, puedes llamar, puedes seguirlo, perdón, en la tienda online que te decía yo en Instagram, en foodshop.scl y también los puedes ubicar en el Facebook como foodshop.scl y ahí puedes informarte de todo lo que ellos están organizando y con sus camisetas muy, muy hermosas con respecto también ahí de los equipos nacionales. Así que tremendo Food Shop también que se la ha jugado con el fútbol femenino. Y por último, para cerrar esta mención, tenemos que destacar a Fútbol Connect. Fútbol Connect es una aplicación de Android en donde nosotros podemos saber y conocer distintos equipos de Latinoamérica, en este caso, conocer jugadores específicamente, y esta aplicación es totalmente gratuita. Y ha llegado a Chile hace poquitas semanas y hemos comenzado también a tener interacción. Gracias a Fútbol Connect pudimos contar con la presencia de Maite Zamorano en uno de nuestros programas pasados y también con la gente de Rosario Central. Así que ellos están haciendo una tremenda labor en difusión del fútbol y prontamente esperamos también sellar alguna conexión con nuestro equipo para seguir fomentando a nuestras jugadoras. Ellos están hace bastante tiempo ya en México, en Brasil, en Bolivia y hace un par de semanas en Argentina y Chile. Así que le brindamos un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Fútbol Connect. Tienen muchos auspiciadores, así que los felicito.
Sí, tenemos bastantes auspiciadores y eso nos hace tener mucho orgullo y nos da muchas ganas de seguir y continuar con este hermoso proyecto. Qué bonito. Ya en Sí. algún momento, no sé si lo habían mencionado, pero cuando estaba en la universidad, nosotras creamos un programa también radial, así con streaming, que se llamaba Ajá. Adictas al Deporte. ¿Ya? Y bueno, la particularidad es que éramos tres mujeres, o sea, el programa era full femenino, y nosotras queríamos darle cabida a todos los deportes. Entonces ahí también fue entretenida, una muy bonita experiencia y tuvimos la oportunidad de conocer a varios deportistas, no solamente de fútbol, sino que de otros ámbitos. Así que en ese entonces conocí a Cristian Valenzuela, nuestro campeón paralímpico, también a la Natalia Ducó, a la Maca Pinto, de gimnasta y a un sinfín de deportistas súper ejemplares. Así que es muy Buenísimo. bonita la experiencia del programa radial así en vivo, con camaritas y todo. Así que yo cuando me hicieron la invitación, yo inmediatamente me puse en los zapatos de ustedes, pues entonces me acordaba también de mi experiencia. Claro, sí, hay un trabajo bastante arduo atrás, o sea, para que todo esto salga bonito, tenemos nuestro DJ que ha hecho un tremendo trabajo, así que muchas gracias por comentarlo. Y justamente, Dani, te quería llevar a ese lado tuyo, que es el ámbito periodístico, ¿verdad? Que lo decíamos al comienzo del programa. Y quiero hacerte la siguiente consulta. ¿Cómo ha sido el tema de ahora verlo desde ese lado, desde ser una periodista deportivo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia? Es como amplia la respuesta, ¿eh? Pero voy a tratar de ¿Qué te ser. gustaría aportar desde Sí. tu zona de periodista deportivo? ¿Qué pudieses aportar al deporte? Si lo decimos más específicamente. Sí, yo creo que el conocimiento. Lo que pasa es que es muy distinto tener la experiencia. En mi caso de futbolista y después llevarla a la teoría y a la práctica del periodismo, porque en el fondo es como tu mundo. Y entonces tu mundo ahora lo comunicas y en el fondo le sacas provecho. El periodismo es comunicar, entonces, y bueno, y también ahí hay a lo mejor un mito, pero muchas veces yo he recibido comentarios como: pero, ¿cómo no sabes esa respuesta si eres periodista? Y el periodismo es una carrera muy bonita, pero que hay que hacer la diferencia, porque el periodista no es la persona que lo sabe todo, sino que es la persona que de lo que comenta o de lo que comunica, ese tema debe conocerlo bien, al revés y al derecho. Entonces, por eso yo Claro. sentía que tenía una labor tan importante con el fútbol femenino, porque era algo que conocía mucho. Entonces me faltaba, sentía que podía aportar comunicándolo de distintas formas. Y no me quiero desviar de tu pregunta, pero por ejemplo cuando trabajé en La Tercera, en el diario, que fue una bonita experiencia también porque fui la única mujer en el área deportiva, y al principio mis compañeros me miraban así como bicho raro, hasta que empecé a trabajar y se dieron cuenta que podía hacer las mismas cosas que ellos, Claro. y de ahí me tomaron mucho respeto. Y siempre pensaba en cómo darle cabida al fútbol femenino en esos medios. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol masculino también, pero llegaba un momento en que me decían: ya, Dani, tienes que escribir una nota rápido ahora para La Tercera Online porque ganó el equipo de Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo hizo 3 goles. Ya, Ya. Dani, gol de Pinilla, Dani, gol de Marcelo Díaz y así. Entonces, bonito, entretenido, todo, pero yo decía en un momento: ya, ¿y dónde le damos espacio a las mujeres en el fútbol? O a las mujeres en otros deportes. Y sentía que cranearme un poco, porque en el fondo, los jefes que yo tenía no estaban convencidos de que el fútbol femenino era importante. Yo sí, pero porque lo venía viviendo desde adentro. Entonces Claro. hice algunas cosas
y mi pega era convencer al jefe de que esto sí era noticioso. Entonces, me acuerdo que escribí un artículo de la Geraldine Layton, que está seleccionada, y cuando ella se fue a Boca Juniors. Entonces yo ahí hablé con mi jefe y le conté como todas las aristas noticiosas de esto, hasta que lo convencí. Uh-huh. Entonces como, pues yo así súper emocionada hablando de la Yera, te voy a hacer una nota y te voy a entrevistar, te voy a preguntar tal cosa, ya, sí, ya, bacán. Y al momento de escribirla, además, yo sentía que la escribía con cariño, porque era, como te decía, era mi mundo. Entonces lo escribía de una forma especial y como con esa... con esa sensación de que estás entregando una parte de ti también. Y no solamente me pasó claro. en el fútbol femenino, también me pasó con las mujeres en el deporte. Y sabes que te voy a compartir una bonita experiencia que me sucedió justamente con la Carolina Crespita Rodríguez. Va a ser bien breve para uh-huh. no salirme del contexto del fútbol. Pero a mí me pasó lo mismo. En un momento me pregunté, ¿y quién es de Carolina Rodríguez? O sea, ¿qué está haciendo? Y empiezo a investigar y me doy cuenta que estaba a punto de pelear un título mundial, pero no podía porque no tenía plata. Uh-huh. Quise indagar un poquito más y di con ella, y la contacté, y le dije a mi editor, y me dijo, no, en la tercera no hablamos de boxeo, y menos si es femenino, muy feo. Y yo quedé así como, ¿pero cómo? Pero cómo, digo, no podía entender lo que yo le quería transmitir, que ya estábamos a punto de tener una campeona mundial y que eso era histórico. Y además, obviamente, como mujer claro. súper orgullosa de mi género. Así que, cuento corto, le saqué por cansancio la nota. Y la escribimos, salió al aire, se publicó, escrita. Y yo ahí también me pasó lo mismo, que empaticé tanto con su historia como deportista, que era como si yo estuviera escribiendo sobre, no sé, una compañera deportista. Yo como que no lo veía tanto de mi faceta periodística, sino como de la faceta más deportiva. Y ahí le fue excelente, porque con esa nota como que se abrió un poquito al mundo, porque la tercera tenía mucho alcance. Y ahí se abrieron las puertas y la llamó el alcalde de Constitución y le dijo, ven, yo te pago todo, vamos a pelear a Constitución y aquí a pelear tu título mundial. Y yo me fui. Y ahí la Crespita peleó y bueno, yo después le dije a mi jefe, oye, yo voy a ir a cubrir la pelea. Me dijo, no sé si sea importante porque hay que hacer otras cosas, que aquí y allá. Y le dije, bueno, voy bajo mi responsabilidad. Y me fui sola, así ni siquiera me dieron viático. Y me fui y la Crespita salió campeona mundial. Pero era una convicción tan grande que yo tenía de sentir que la mujer es tan capaz que lo hice. Y como que me dio lo mismo lo demás. Y lo mismo me pasa con el fútbol femenino. Entonces... Tremendo, tremendo trabajo. Tremendo trabajo porque ahí lo que tú nos comentas es que, claro... Gracias también a esa nota pudo obtener cosas, o sea, ahí uno se da cuenta y tiene el ejemplo claro de que las redes, o en este caso estos medios de comunicación escritos, que son más ampliamente conocidos, tienen un gran alcance. Entonces ahí es un proceso que hay que dar, pero que también abrir las editoriales, porque ahí tú nos decías, no, ella no está acá porque tal y tal cosa, pero es porque también las editoriales están tan enmarcadas en lo que quieren ellos... Estamos cerrados, sí. Y en el fondo eso falta como un poquito más de convicción. Empezar, a lo mejor yo tracé una línea pequeñita, pero si esa línea se traza más y más y más y se va abriendo un camino, o sea, sería increíble que el día de mañana las mujeres y las futbolistas también tuvieran más espacio en los medios. Y yo creo que pasa por ahí, como dices tú, la autoridad, en este caso son editores periodísticos, los editores periodísticos tal vez deberían modernizar un poco su mentalidad. Exacto, abrirse un poquito más a las tendencias. Sí, entender que la cosa también puede ir por otro lado y puede ser igual de exitosa. Exacto. Oye, Dani, con respecto a lo mismo, al tema de tu profesión, ¿cierto? De periodista, ¿tienes algún referente
nacional o internacional que haya también marcado un poquito tu forma también de llevar tu periodismo? Ah, en el periodismo. ¿Sabes que cuando empecé a estudiar periodismo me costó mucho encontrar un referente? Cuando me pedían y me decían, Dani, pero ¿cuál es tu periodista deportivo favorito? Y yo pensaba y no sentía que me identificara con ninguno. Pero sí puedo destacar a periodistas que encuentro que hacen un muy buen trabajo. Y me gustaba mucho la Soledad Vacareza. Uh-huh. Y la Karen Bittner también me gustaba mucho. Ellos trabajaban en TVN, sí, no recuerdo. Sí, pero la Sole fue como... Siento que ella como que abrió el camino, ¿no? Fue como una de las primeras mujeres en el periodismo deportivo. Y ya el periodismo deportivo también ya era un espacio muy dominado por los hombres. Y de los periodistas masculinos... no tengo mucha, así como que me guste mucho a alguien, pero destaco el trabajo que hace Felipe Bianchi. Ya. Él es bien contestatario, bien como seguro y preciso con todo, como lleva también su trabajo. Sí. Lo estuve mirando también ahí en CDF. Uh-huh. Y sí. Es bastante certero en lo que él comenta. Sí. Estaba viendo una pregunta y pensé que me ibas a hacer esa pregunta, que era del referente, pero era en el periodismo, de la otra era de fútbol. Ah, sí, mira, aquí de hecho estoy aquí mirando para hacer las interacciones correspondientes con nuestra audiencia. Bueno, y aquí estamos viendo, claro, ya preguntamos esa... Un poquito. Bueno, aquí Erwin dice, Dani, eres muy simpática y bien preparada, te comenta tu amigo. Y aquí Gonzalo nos deja aquí una pregunta bastante interesante. Dice, si te llega una invitación como panelista a un programa de fútbol femenino, ¿lo tomarías? Sí, ¿a dónde pasó mi número? Perfecto, sí, me encantaría mucho. Y sabes que me pasó también que la última de la Copa América... Y en el mundial pasado, femenino, hubo gente del fútbol que estuvo participando. Por ejemplo, la Romina Parraguirre, en un momento también estuvo Paula Navarro comentando, y alguna periodista, pero no recuerdo su nombre. Y sabes que a mí, la gente que me conoce del fútbol, que sabe que soy periodista y también jugué fútbol, entonces me decían, pero Dani, ¿por qué no te llaman a ti? Pero Dani, ¿por qué no estás ahí comentando? Yo no sé. Creo que me faltó un poco el pituto. Pero me encantaría. O tal vez más marketing. Sí, yo he visto también que ahí está la Romy en pelota parada trabajando. También ahí haciendo su aporte en ámbito también que ella estuvo en selecciones y todo el tema. Sí, me encantaría. Sería una muy bonita experiencia también. Y acá Luisa González, que es la apoderada que te comentaba, nos dice esto, sería muy lindo que algún día fueras a conocer a las niñas de Calera. Eso tenlo por seguro, Dani, que cuando esto termine vamos a hacer ese encuentro. Aquí me dice a mí directamente, profe Carla, ¿por qué no la invita a que juegue con las chicas algún día? Sería genial. Hoy sería bacán, sí. Cuando pase la pandemia podemos hacer un viaje por último un fin de semana para allá. Y conozco a las chicas, hablamos un poco, compartimos, jugamos. Sería bien bonito. Sí, fantástico sería. Dani, y con respecto, bueno, como para ir como haciendo una conclusión de todo el tema de tu trabajo futbolístico, ¿cuáles serían tus planes a futuro dentro claramente del periodismo o ya sea en el fútbol femenino? ¿Cuáles serían tus aspiraciones prontas a seguir? Es una buena pregunta, pero si te soy sincera, no la tengo muy clara en este momento.
porque si bien me gusta el periodismo deportivo y es en lo que empecé y es lo que me preparé, por un tema netamente económico y por un tema de tiempos, porque cuando estaba trabajando en periodismo deportivo estaba todos los fines de semana. Entonces, como que fui desviándome un poquito del camino. Yo hoy día, si bien estoy trabajando como periodista, pero estoy trabajando en algo distinto al deporte. Entonces, ejerzo como community manager o content manager, que es la persona que ve redes sociales, escribe contenido, páginas web y eso. Y contenido de marketing en general. Y estoy trabajando para una empresa que ellos venden soluciones tecnológicas. O sea, es algo nada que ver al fútbol femenino y al deporte. Pero por otro lado, siento que es beneficioso porque nunca yo me he cerrado a una área del periodismo. Y siempre a mí cuando me preguntaron en la universidad, oye, ¿y en qué tú te ves trabajando? ¿Y a qué te vas a dedicar tú? ¿En qué área? Como que sentía que era una obligación decir, ah, no, yo quiero radio, ah, no, yo quiero tele. Y yo me veía en todas partes. Yeah. Entonces, me veía haciendo todo un poco. Y cuando salí de la universidad, empecé a hacer eso. Entonces, he hecho de todo un poquito. Entonces, al final, eso te hace como un profesional más integral. Pero no descarto lo del fútbol femenino. O sea, si el día de mañana se me presenta una oportunidad así de trabajo, lo tomo. Perfecto, perfecto. Mira, Dana, aquí también quería comentarte que acabemos con el programa, ya nos quedan poquitos minutos. Quería comentar lo siguiente que nos dice acá José Antonio. Que dice que existen nuevos referentes en el tema del periodismo. Encontramos a Rocío Ayala, Coco Estadela, que es una nueva cuna de periodistas, relatoras, y junto a la Dani, ahí comenta José Antonio. Y además, Romina Martínez, Javiera Naranjo, otras periodistas que se le van ocurriendo en estos momentos. Así que hay bastante chicas que están ahí en la senda, de ya sea del deporte, o como tú nos dices que tú estás viendo como algo más global para llegar ahí en un momento a tener la visión más completa del todo, digámoslo así. Sí, así es. Y espero que también sigan muchas mujeres incursionando en este camino. Yo también he visto mucha participación femenina y obviamente que me siento orgullosa. O sea, el hecho de que tú me estés entrevistando a mí en este programa, para mí es súper gratificante. Para mí también es un honor entrevistarte, porque ya sé que desde tu lado hay más experiencia en este ámbito. Yo ahí estoy recién poquito tiempo incursionando en esto, que de a poquito también me ha gustado bastante. Sí, y en el fondo es gratificante porque es un programa donde hablamos de fútbol, y el fútbol todavía sigue siendo un deporte donde reina mucho el género masculino. Nosotras nos hemos ido empoderando con el tiempo, pero el hecho de que sea un programa de fútbol y además conduzca una mujer y el del otro lado también una mujer, claro, qué bacán. Es mucho más atractivo, ¿no? Sí. Oye, Dani, para ir cerrando, te voy a dar un tiempito porque ya estamos ya casi en la hora. Un último mensaje para nuestros auditores, para las chicas futbolistas, en general, un mensaje que tú quieras darnos para cerrar este programa. Que la perseverancia es el camino al éxito. Sigan sus sueños. Si ustedes son constantes, van a lograr lo que quieren, obviamente haciendo las cosas con harto cariño y dedicación. Y por ahí hay una frase de Zamorano, que él dijo que en el fondo no llegaba, el que llegaba más lejos no era el mejor, sino el más perseverante. Así que yo creo que tiene mucha sabiduría esas palabras. Y también lo vimos reflejado cuando jugó en el Real Madrid, era casi el último delantero y terminó siendo pichichi en la Liga Española. Perfecto, sí, totalmente, tremendo ejemplo Iván Zamorano ahí de superación, como tú nos comentas, de perseverancia. Daniela, por mi parte y por la parte de Ataque Directo, te agradecemos infinitamente este tiempo que te has dado con nosotros, de poder conocerte aún más. Eres una voz también autorizada para conversar
de todo lo que tiene que ver con nuestro fútbol, con la evolución que ha tenido, que tenemos que también reconocer que ha ido mejorando, pero aún falta, así que no podemos ahí parar de trabajar. Y nada, te deseamos lo mejor, que sigas superándote en todo lo que te propongas a futuro. Y como lo decíamos, las puertas abiertas, y tenemos que hablar para cuando volvamos a entrenar, para hacer algo con Caldera. Con las chicas ahí estarían contentas de también conocerte. Así que por mi parte te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ya, muchas gracias. Y como dices tú, el fútbol femenino ha avanzado bastante, pero también le queda bastante, en el sentido de, como conversábamos, del apoyo económico, el apoyo de los privados, y también el tema de la profesionalización, porque en el fondo, para que el fútbol femenino sea 100% profesional, tiene que haber un equipo completo con contrato, o un equipo completo con, en el fondo, con los términos legales bien hechos, y no a media. Y por ahí no va, no tiene que ver con la intención de los entrenadores o de los dueños del club, sino que yo creo que va más allá, como decías tú, en atreverse y creer en el fútbol femenino. Exactamente, toda la razón. Así que bueno, vamos trabajando, estamos haciendo las palabras acciones, así que un gusto también de conocerte más, Daniela, y esperamos, como te comentaba, hacer algo ahí con el equipo, y agradecer a todos nuestros auditores. Tuvimos hartas interacciones, hartos comentarios, así que eso también nos pone muy contentos de que vamos por buen camino. Así que por mi parte, como te decía, me despido. Doy muchas gracias a nuestro DJ Fakir, que dio esta tremenda imagen para todos nuestros auditores, así que sea gol. Muchas gracias, Dani. Buenas noches.